My name is Manuel Guimarães and I'm from Portugal. I work as a psychiatrist. Alongside my medical career, I also work as experimental musician and video artist. In the past few years, I've been working mainly with installation and generative music. I'm the author of the installations Apropria Sound Organica Generativa, and I'm creating the project of generative music called Solitude. I've been also working with some visual and performance artists, creating music for installations and for performances. The piece that I present here, it's called Shelter Tree Casa Caiada. It's part of the project Shelter. This project, using video and sound as a narrative, talks about the emotional reaction that a place and its surroundings have on you as a person. So my main objective is to show how the architecture of the surroundings, of the place we live in, reflects on the way we create memories, on the way we express emotions, and the way it affects in our daily living. So this project is divided in three pieces. It's the lodge that was recorded in 2018 in the middle of the mountains, feeling the woods. It's the piece two that is called Home that was recorded during the lockdown of the pandemics of 2020, and the Shelter Three Casa Caiada that was recorded south Portugal near the sea. I hope you enjoyed these pieces, and it's a great pleasure to be in this show with some other great artists. Thank you very much, have a nice day. Mi nombre es Cintia Fernández Padín, soy artista visual, estudié en el IUNA y para esta muestra pensé una serie que se llama Testigos Involuntarios. Es una serie que la trabajé en el año 2019 mientras estaba cursando una clínica con Verónica Gómez. Surgió a partir de una serie de viajes que hice en el sur, en Bariloche, en diferentes lugares, donde hacía grandes trayectos caminando por senderos en la montaña. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, después de toda esa sensación de caminar por la montaña y las diferentes planicies y rocas y glaciares y lagunas, empezó a surgir esta serie, que es grafito y barras de carbonilla sobre papel. Entonces no copio una imagen, sino que deslizo las carbonillas y las barras y luego voy buscando con el lápiz la mancha que me da cierta textura pétrea, y ahí es donde aparece la forma de Bueno, a mí como artista siempre me interesó mucho la naturaleza y emular ciertas cualidades del mundo de la naturaleza y de la biología. Antes de estudiar arte había empezado la carrera de biología, pero después volví al arte y siempre es algo que quedó ahí como flotando, y trabajo diferentes temáticas de la naturaleza, donde la representación hace como un juego que simula una situación, pero no es una representación fidedigna de un medio natural en sí, sino más bien como esa sensación y esa relación que se establece, o que establezco yo con la Soy Ariel Venegas, artista plástico, egresado de la UNA. Mis intereses dentro de las artes visuales mayoritariamente pasan por dentro del campo del dibujo y la pintura. Para esta ocasión voy a presentar una serie de trabajos de la serie 2025, que esos trabajos los realizo a partir de un documento de un libro sobre el proceso de embalsamamiento de Evita. Bueno, a partir de esos documentos amplío mucho más el campo de fotografías y registros. Entonces se termina
transformando la serie en una datación fotográfica del periodo de 1945 a 1955 de la década peronista. Con dichos registros empiezo a conformar una serie de trabajos de dibujos y pinturas, entremezclando los registros fotográficos con un imaginario mitológico que se va entrelazando en los trabajos y va adquiriendo otro carácter diferente al registro original. En el caso de los trabajos presentados para la muestra, son una serie de pinturas y dibujos que están referenciadas sobre las obras arquitectónicas que se hicieron en Ciudad Evita y en otros barrios de esa década dentro del peronismo. En el caso de las pinturas, están las que son de pequeño formato, que están realizadas en papel entelado con óleo. Después están las pinturas de gran formato, que son en óleo sobre tela. Y después están los dibujos, están realizados en papel con lápiz. Soy Lucila Paladino, artista visual. Me interesa trabajar la ausencia a través del dibujo. Me interesa indagar los espacios en blanco, los espacios oscuros. Eso grafito. Para esta muestra trabajé sobre unas manchas de humedad. Me preguntaba por qué tapamos lo que tapamos, por qué mostramos lo que mostramos, qué es lo que elegimos mostrar. Y de repente me encontré en mi propia casa ocultando formas que dan estructura y que son parte de mi propia existencia. Así que a través de una técnica quizás comienzo con frotage, después el frotage solamente es una excusa, me interesa meterme adentro de eso, de esas texturas, y hago eso, me meto adentro de eso oscuro, indago, voy resaltando esas zonas oscuras, me interesa las profundidades que se generan y trato de ir develando. Estoy todo el tiempo en el medio entre ir hacia lo oscuro y borrarlo. Voy y vengo todo el tiempo, me interesan las capas, esos velos que ponemos frente a los otros, y creo que a través del dibujo es el medio que encuentro para expresarme y para poder mostrar o decir lo que siento y lo que me pasa. Me interesa mucho poner el cuerpo en la obra. Por lo general me interesan distintos tipos de formatos, tanto muy grandes como muy pequeños. Hay algo en el sentimiento, en lo que me va pasando en el momento de dibujar, que me parece interesante, y desde lo gestual, desde las texturas, me interesa mucho sentir en el proceso de creación. Bueno, esta obra surge de una acción que es algo que me divierte mucho y me entusiasma también a la hora de laburar, que es poner el cuerpo. La acción consiste en romper una pared, ir descascarando un poco la pintura, después el revoque fino, el revoque grueso, ir encontrando, como descubriendo un poco en las estructuras, información. Esta serie surge de un proceso de búsqueda en relación a las oscuridades. Arranqué dibujando un poco sin saber zonas oscuras y de repente me empecé a preguntar qué era lo que estaba pasando ahí. Y ahí, en ese momento, durante todo el 2019, participé en la clínica con Andrés Lauqué, que me acompañó en esta búsqueda y en este proceso de descubrimiento sobre estos nuevos lugares donde quería habitar. Soy Diego Bastos, artista visual, nací en Córdoba y vivo y trabajo en la ciudad de Buenos Aires. A mi obra la pienso como un escenario, como un lugar para representar las situaciones más inmediatas de mi vida y su contexto. Mi trabajo comienza con impulsos visuales que provienen de la literatura,
la imaginación, un registro de sucesos cotidianos, y a partir de esos impulsos voy usando una especie de continuo en donde una pintura va sugiriendo la siguiente. No me interesa un tema en particular o tener o proclamar un discurso determinado, sino más bien lo que a mí me interesa es la idea de estímulo. Y con respecto a las obras que van a estar en la muestra, puedo decir de esas obras que pertenecen a una serie que se llama Interior, donde indagaba un poco entre el límite entre lo interno y lo externo, entre lo que se llama o le dice el mundo interior y el contexto, entre lo que está por dentro y lo que está afuera, ¿no? Entre lo que nos pertenece y entre lo que nos apropiamos. Esos límites, me gustaba trabajarlos, inclusive a veces marcándolos y en otros casos desdibujándolos, ¿no? Volviéndolos un poco más difusos. Las obras en su mayoría son acrílico y óleo sobre tela. Esta serie la empecé a trabajar hace algunos años, entonces hay obras del 2017 hasta el 2020.